Cumplida la tradición delante del paso de la Virgen del Rosario, bajo la dirección de Juan de Dios Espinosa, director responsable de la banda de música de Nuestra Señora de la Soledad de Cantillana. Y ya sí vamos a asistir a la última chicotada de este Miércoles Santo en directo en la televisión municipal de Granada. No olvidamos que se recoge María Santísima del Sacromonte, también camino del Sacromonte hacia la abadía. Miguel García Almagro y su gente, sus auxiliares, preparan ya este complejo maniobra última para llevar a la Virgen del Rosario hasta su iglesia. En el martillo ahora mismo es Víctor Sabater Peigó. Se procede a recoger los zancos del palio. La salida, regreso, lo hacían también en la misma posición porque es compleja la puerta de acceso al templo dominico. Sido un poco el costero derecho, algo más que el izquierdo. Insistimos que es una operación complicada y no olvidemos que estamos sobre un empedrado granadino en la plaza de Santo Domingo.
Así hemos cumplido 9 horas y media de riguroso directo para todos los telespectadores de la televisión municipal de Granada. Estaríamos muchas más horas en este momento, iniciando casi las estaciones penitenciales de nuestras hermandades, pero la Hermandad del Florío se retira en esta noche de Miércoles Santo, ya madrugada del jueves, para prepararlo todo, disponerlo todo, y ahí se levanta el paso de palio de Nuestra Señora del Rosario, que ya sí está definitivamente en el interior de su templo. Les decíamos que la Hermandad del Florío se marcha a casa para prepararlo todo, de manera que mañana, muy temprano también, mañana que es el Jueves Santo, y tendremos en primer lugar la Hermandad del Zaidín, cofradía del Santísimo Cristo de la Redención, los Salesianos, será a partir de las 5:30 la salida. Nosotros estaremos a partir de las 5:15 aquí en directo en el canal 43 de la Televisión Digital Terrestre, dispuestos a contarle una entrañable, querida y esperemos también provechosa noche y madrugada del jueves y viernes santo. El Miércoles Santo, esto es todo lo que ha dado de sí. Recordamos que todavía se recoge la Hermandad del Santísimo Cristo del Consuelo de los Gitanos y que mañana veremos esas imágenes que hemos preparado, estamos preparando para ustedes. En el deseo de que la jornada de hoy haya sido vistosa y sea espiritualmente provechosa para todos los que han seguido la retransmisión de la televisión municipal, nosotros nos marchamos con el deseo de que tengan ustedes una muy feliz noche. Todavía les dejamos con las imágenes que quedan ya grabadas en el recuerdo de una histórica jornada en este 16 de abril, Miércoles Santo. Buenas noches, que descansen todos. Venga de frente, pone. Izquierda adelante un poquito, izquierda adelante. Bueno, de frente, pone. Poco a poco, sin correr. Vamos a hacerle hasta ahí debajo. Izquierda adelante.